Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otra noticia relacionada con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos regresa el DeLorean DMC12 porque el Renault 5 no será el único bombazo de este 2021 y bueno. Como sabemos, con motivo del de 40 aniversario de este famoso auto deportivo, DMC, eh, DMC DeLorean anticipó la llegada de un, pos un posible eh, modelo sustituto con el, con el sello también de ItalDesign, que es la misma empresa diseñadora automotriz. Que ha diseñado el DeLorean original que se fabricó entre, entre los años 1981 y 1982 y que saltó a la fama gracias a la película Back to the Future, una de mis películas de ciencia ficción favorita. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, en el año 1981 nació un, un auto deportivo bastante pequeño. Peculiar, cuyas principales características eran unas eh, puertas de tipo ala de gaviota y una carrocería cepillada con, hecha con acero inoxidable. Reclamos que llamaron la atención a los productores de la saga de películas Pacto eh, de Future, la cual se llama Volver al Futuro acá en Hispanoamérica y Regreso al Futuro en España. Por supuesto, se, eh, se está hablando aquí del modelo de Lorian de MC 12 una vieja gloria de la industria automotriz, que por su 40 aniversario quiso sorprender a todos con una imagen bastante sugerente. Se dice esto porque la. la marca automotriz, que ahora está domiciliada en Texas, y que fue. Y que. y que de hecho. Eh, y que de hecho. Eh, fue creada en Reino Unido, o sea, de Lo Lorean Motor Company. Subió recientemente en, en, su, en su perfil oficial de Twitter una publicación en la que se puede ver al modelo original año 1981 desde la parte, eh, desde la parte superior, eh, mientras que eh, desde la inferior eh, se encuentra con toda una sorpresa porque parece una reimpresión. Interpretación moderna del de famoso automóvil DMC-12. En la imagen se intuye la, la llamativa silueta, silueta del vehículo, eh, el logotipo eh, DMC en la parte central de la parrilla y las características eh, puertas tipo ala de gaviota. Además, también aparece la firma de la, de la empresa de la empresa diseño automotriz italiana, la mencionada Ital Design. Bueno. Eh, esto fue, eh, y esto fue lo que comentó la mismísima eh, DMC eh, en, la, en la mencionada publicación, la cual dice así, Delorean DMC12 cu cumple sus 40 años, su 40 este año. Esta imagen fue tomada el 21 de enero de 1981 cuando se lanzó el primer modelo de producción. ¿Qué me... ¿Qué mejor forma de acordarse de un, de un icono de la historia del automóvil que con un adelanto del futuro, del futuro cercano? Estén atentos para más. Bueno, eh, el DMC12 original fue eh, creado por el, fue creado por el cofundador de la marca Italdesign, Giorgetto Giugiaro. Eh, eh, con la publicación de esta imagen todo parece indicar que esta compañía italiana de diseño e ingeniería automotriz tiene entre sus manos con, eh, contentar a todos los eh, fanáticos del de famoso eh, modelo deportivo clásico eh, con un digno sucesor que conserve el estilo de este auto, eh, aunque quizá todo se limite a una... A, una, a un solo ejemplar que celebre el 40 cumpleaños del DeLorean. De ser así, tampoco se sabe eh, qué plataforma va a utilizar esta compañía automotriz y cuál va a ser eh, su sistema de Se eh, ¿Podría ser tal vez un tremotriz híbrido o eléctrico o híbrido enchufable? No sé. Bueno, eh, llega, llegados a este mismo punto, hay que recordar que la mismísima. Eh, que la mismísima DMC 2 no la, la mismísima DMC eh, durante los días recientes se eh, emitió un comunicado celebrando la aprobación por parte de eh, por parte de la organización NHTSA de Estados Unidos de un programa para fabricantes con con un volumen eh, bajo en fabricación que les permite eh, vender réplicas de eh, vehículos de automóviles antiguos lo que podría derivar en una nueva generación del modelo de mc12 que además podría ser 100% eléctrica y esto fue lo que dijo la mismísima marca eh, con los coches eléctricos cada vez siendo más habituales hemos estado considerando cambiarnos eh, considerando cambiarnos a un motor, motor totalmente eléctrico en el futuro eh, ciertamente hace que el camino sea más fácil a través del laberinto de emisiones que aún se cierne sobre cualquier motor de combustión interna y bueno, con esto me despido, adiós, si fuera, chao